Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Reunión de urgencia de la OTAN. Estamos preparados. Este viernes se llevará a cabo una reunión de emergencia de la alianza tras arremetida y toma parte de las tropas rusas de la planta nuclear de Zaporilla, considerada la mayor de Europa. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus comentarios, de todos sus argumentos frente a esta información. La OTAN no se va a implicar directamente en el conflicto en Ucrania, ampliará el apoyo a la agredida ucraniana y aumentará las sanciones a Rusia agresora, pero no mandará tropas ni aviones. Esta mañana, en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza de Bruselas, se ha rechazado la posibilidad de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Los aliados han acordado que no habrán aviones de la OTAN en el espacio aéreo ucraniano ni tropas de la OTAN en el territorio ucraniano, ha declarado el secretario general de la OTAN, Jens, al final de la reunión. Compartir a través de las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. De antemano, muchas gracias. El influyente canciller de Luxemburgo dijo que la OTAN debe fortalecerse y auxiliar a sus países asociados en el este del continente, pero consideró que involucrarse de lleno en el conflicto sería una catástrofe. Esta posición parece disminuir las posibilidades de adoptar por ahora una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Para Hasselborn, la decisión debería ser adoptada por las Naciones Unidas, al tiempo que el canciller checo Jan advirtió que si la OTAN se compromete en esa iniciativa, significa que está implicada en un conflicto. La central nuclear es considerada la mayor de Europa y en la noche del jueves, el viernes, sufrió un incendio luego de ser arremetida por fuerzas rusas, de acuerdo con autoridades ucranianas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La pregunta no sé si es apropiada, pero recién Guadalupe Vázquez estaba dando la información de que se produce la evacuación de la embajada argentina en Ucrania. Esto da nota de que Rusia está, no quiero usar la palabra ganando, pero sí adelantándose en la invasión militar. Mira, yo quizás vaya a dar una opinión que no tengo, estoy muy lejos de Putin, soy una persona liberal, republicana, pero lo concreto es que las fuerzas rusas están llevando la iniciativa desde el inicio de la campaña. Aquel que profesionalmente piense que los rusos están por ser derrotados por el ejército de Ucrania, que carece de fuerza aérea para operar, que carece de movilidad, que no domina los tiempos ni la iniciativa, que puede vencer a los rusos, me parece que está equivocado. Estoy hablando del campo específicamente militar de la campaña que se está haciendo. Claro, o sea que no es de ninguna manera un gesto de apoyo a la dictadura de Putin, pero es una descripción de la realidad. El ejército ruso avanza sobre Ucrania y tiene altísimo poderío. Pero que es así, Luis, cualquiera que te diga, pero te pongo en contexto con esto. La guerra se está desarrollando en un espacio geográfico, Ucrania, similar al de Francia aproximadamente. Pensá en esto. Cuando los norteamericanos atacan Irak en el 2003, a principios de marzo del 2003, tardaron alrededor de 40 días en llegar a Bagdad, que es la capital. ¿Sí? Ok. Los rusos, al primer día de la campaña ya hacen una operación helitransportada y están en las afueras de Kiev. Y al segundo día comienzan al cerco de la capital. Están dominando, entre el primero y el segundo día destruyeron la armada de Ucrania, dejaron casi inoperable a la fuerza aérea ucraniana, dominan toda la costa, casi toda la costa del Mar Negro, dominan toda la costa del Mar de Azov. Están generando en el norte y en el oeste y en el este del país distintas penetraciones que le pueden dar más opciones a los rusos para hacer otras operaciones militares. Claro. Aquel analista profesional que te diga que esto es una victoria de Ucrania, va a haber que quemar todos los libros de estrategia militar. Hay más de deseo de lo que uno espera en esto del heroísmo ucraniano, del espíritu y demás, que me impacta esto que estás diciendo, ¿no? Al segundo día ya estaban en las afueras de la capital, la destrucción de la armada, y en estos términos, ¿te atreves a decir en cuánto tiempo más se podría...? Eso sería una falta de seriedad de mi parte absoluta. Alguien que te diga en 48 horas, 10 días, lo que sí te puedo decir
son dos cosas, si me permitís. Claro. Una, que esto no se puede extender infinitamente meses. Eso no va a ser viable, por lo que Pancho te puede decir sobre qué incidencia puede tener las medidas económicas. Ese no es mi tema. Pero el otro tema que sí me gustaría, Luis, que me dieras un minuto, sí, es el tema nuclear, Luis. Cuando muchos analistas en Argentina, inclusive intelectuales, te dicen por qué la OTAN no está interviniendo en esto con armas, con personal, para detener a los rusos, se olvidan del marco nuclear en el cual esta guerra se está realizando. Es decir, cuando vos estás enfrentando a los rusos que tienen capacidades nucleares y pretendés que la OTAN, que también tiene capacidades nucleares a través de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, se enfrenten para pararlos a los rusos y vos pretender que vas a derrotar a una potencia nuclear y ellos se van a retirar sin utilizar ese tipo de armamento, es no pisar la tierra. Claro. Cuando vos estás enfrentando una potencia nuclear, tenés que encontrar una solución política que sea win-win, Luis. Con lo cual, Guillermo... Claro. Guillermo, entonces, ¿le parece bien que la OTAN no haya intervenido militarmente del modo que reclama Ucrania? A ver, yo no lo puedo medir en términos morales, ¿está? Porque vos me podrías decir, mirá, Ucrania tiene el derecho a aliarse con quien quiera. No lo puedo poner en esos términos. Pero siendo realistas, lo podría hacer. Ahora, si lo hace, que no lo está haciendo por lo que te voy a decir, se arriesga a cruzar el umbral nuclear. Es tan claro como eso, Pancho. No hay otra razón. Te doy un caso más. Cuando hace unos años atrás, Trump, que no es persona de mi amistad, viajó a Singapur, lo recuerdan, para reunirse con Kim Jong de Corea del Norte, ¿sí? Las fuerzas que están de Estados Unidos en Corea del Sur y las propias de Corea del Sur tienen capacidad militar sobrada para derrotar a Corea del Norte, porque el ejército de Corea del Norte es una suma de chatarra. Lo único que lo preserva a Kim es el armamento nuclear. Entonces, la realidad es que vos no podés ir a una guerra contra alguien que tiene armas nucleares y pensar que, como en la Segunda Guerra Mundial, le podés imponer rendición incondicional como pidió Roosevelt, Churchill y Stalin en su momento. Eso es inviable en ese panorama, ¿me comprendés? Sí, Guadalupe. Guillermo, ¿había otra opción fuera de esta invasión? Digamos, Putin hace años que viene pensando en esto. Cuando uno habla con los analistas, sobre todo los rusos, dicen era cuestión de tiempo. Y la OTAN siguió presionando con su presencia en Europa y era... casi como que no le dejaron salida, como que Putin estaba acorralado. ¿Había otra opción fuera de esto? Sí, ¿sabes cuál era la opción? Guada, te invito a pensar cómo miran los rusos, no Putin solamente, sino la élite rusa a lo largo de la historia, cómo mira hacia Occidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.